en el cual hablaremos sobre lo que es los beneficios de la parte de WiseCard Analytics. Como IWB nos sentimos de verdad muy, muy contentos de que poder dar este tipo de webinars y acompañarlos a cada uno de ustedes. Les quiero presentar a la persona a la cual está dando el webinar como tal, Isaac Chemaría. Bienvenido. Experto en ciberseguridad y networking, más de 2 años implementando tecnología en WISECAR, teniendo clientes a todo el mundo, a nivel LATAM, hacker ético certificado, egresado en ingeniería mecatrónica en la Universidad de México. Así que bienvenido y a tus órdenes, Isaac. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias al equipo de IBW por tenerme aquí y muchísimo y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como bien decía Roberto, hoy vamos a estar hablando de los beneficios que nos puede tener WatchGuard en cuanto a la parte de analítica, ¿no? Y bueno, conocer que todo lo que de lo que vamos a estar hablando el día de hoy son herramientas que ya vienen integradas en la solución sin tener que realizar la compra adicional de algún licenciamiento, ¿ok? Todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy aquí es completamente incluido dentro del licenciamiento normal de WatchGuard. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar todo lo que engloba ser el WatchGuard Analytics. Vamos a también hablar lo de las diferencias entre los dos tipos de analítica que tenemos, las dos tipos de herramientas. Tenemos WatchGuard Cloud, todo para que sea en la nube. Tenemos también WatchGuard Dimension, esto va a ser cuando lo tenemos on-premise. Y vamos a ver cuáles son los casos de uso. ¿Cuándo nos conviene más utilizar Cloud? ¿Cuándo nos conviene utilizar Dimension? Ahora, para todos los que ya son clientes de WatchGuard, también vamos a estar hablando cómo podemos nosotros configurar nuestro firewall para que empiece a realizar este envío de logs tanto a Cloud como a Dimension y ver un poquito la herramienta a profundidad, qué podemos ver en cada una, cómo podemos realizar algún tipo de reporte. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la agenda del día de hoy. Ahora, la primera analítica, la de las cuales yo les quiero platicar es FireWatch. FireWatch va a ser la primera, digamos que lo primero que podemos ver para entender cómo se está comportando nuestra red. ¿Ok? ¿Qué preguntas? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de analítica, es importante conocer qué preguntas nosotros podemos contestar ¿cómo se llama? Con los datos que me va a arrojar la herramienta para poder nosotros sacar el mayor provecho posible. Entonces, utilizando la herramienta de FireWatch, que está incluida tanto en Cloud, como en Dimension, podemos contestar qué usuario es el que me consume mayor tipo de ancho de banda, si existe algún patrón que sea inusual de tráfico de red. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes recuadros. Cada uno de ellos se va a mostrar más grande y mientras más grande está, quiere decir que mayor consumo de red de ancho de banda están utilizando. Si podemos desde aquí ver cuál es la página web más utilizada, algún aplicativo que sea el más utilizado, y también cuáles son las aplicaciones que más nos están consumiendo ancho de banda. Entonces, si nosotros entramos aquí y de repente vemos YouTube como la aplicación más utilizada o Netflix como el aplicativo más utilizado, bueno, desde ahí nosotros podemos ver, ok, podemos tomar alguna medida para poder dejar ese ancho de banda disponible para mis aplicaciones críticas, como podría ser, no sé, Teams, Office 365, y que YouTube no nos quite, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a poder entender un poquito más cómo se comporta nuestra red, qué es lo que más se consume, cuáles son los usuarios que más consume, y bueno, de esta misma forma podemos ver, oye, si es un aplicativo, si nosotros estamos hosteando algún tipo de aplicativo y de repente se dispara y se empieza a hacer mucho más grande algún usuario, bueno, quiere decir que a lo mejor este usuario está utilizando, no sé, algún tipo de ataque, ¿no? Algún ataque de negación de servicio, por ejemplo. Ahora,
Esto es importante, ¿cómo se llama? Conocer, de ahí nos vamos a poder dar cuenta de, ok, está existiendo algo extraño, pero a lo mejor como nosotros estamos hablando, regresamos al ejemplo de YouTube, vemos que YouTube está muy, muy, bueno, el aplicativo de YouTube está consumiendo demasiado ancho de banda y en teoría yo tengo una aplicación en mi firewall que me permite bloquear o reducir el ancho de banda que va a utilizar el aplicativo de YouTube. Pero por lo que me estaba diciendo, quiere decir que esa política no se estaba utilizando correctamente. Entonces aquí es cuando entramos a Policy Map. Policy Map nos va a poder decir cómo se están ejecutando estas políticas, cómo se está ejecutando el tráfico, ¿no? Vamos a poder ver si están impactando algo en el tráfico. De repente no tengo algún tipo de tráfico, todo eso se me está bloqueando. Bueno, yo puedo ver cuál es la política que me está generando ese bloqueo, todo aquí con un simple vistazo, ¿no? Y algo que también está muy bien es para poder revisar que las políticas están cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas. Entonces, esto nos permite tener muchísimo mayor visibilidad. Ahora, nosotros conocemos que en WatchGuard tenemos ¿cómo se llama? La restricción por geolocalización, ¿no? Digamos, yo no quiero que mi tráfico, que haya algún tipo de tráfico que vaya a Rusia, ¿no? Y de repente estoy viendo que me están llegando amenazas que se encuentran en Rusia, bueno, ahí me está diciendo que a lo mejor no estoy aplicando bien alguna política. Y bueno, o la otra es, yo no tenía a lo mejor puesto África y digo, Rusia, y de Rusia me están llegando ataques. Bueno, desde aquí puedo yo ver como de, bueno, entonces voy a bloquear el tráfico que venga de Rusia, ¿no? Entonces, este tipo, ¿cómo se llama? Este tipo de políticas me va a ayudar. Un comentario adicional. Estoy viendo que ya están empezando a llegar algunas preguntas. Ahorita las vamos a contestar antes de pasar a la demo. Pero bueno, siéntanse libre, por favor, de escribir cualquier pregunta que puedan tener aquí en el chat y con muchísimo gusto las vamos a intentar resolver el día de hoy. Por otro lado, digamos que cuando nosotros queremos ahora sí, como con un simple vistazo, poder ver usuarios más activos y todo, pero desde algo, a lo mejor alguna forma un poco más digerible o poder entender un poquito mejor con números, bueno, ahí ya podemos utilizar los dashboards ejecutivos. Y esto nos van a dar reportes que se pueden imprimir, que pueden ser descargables a través de PDFs, de los usuarios más activos, de los destinos más visitados, las aplicaciones más utilizadas, qué dominios fueron los que más visitamos y revisar que realmente el tráfico que se está generando en nuestra red sea con propósito de negocio. ¿Ok? Y bueno, aquí ya es cuando llegamos nosotros a, bueno, ok, si tú me dices que todo lo que estoy viendo lo puedo ver tanto en Cloud como en Dimension, ¿en qué casos voy a utilizar uno y en qué casos voy a utilizar otro, Isaac? Y bueno, los dashboards y los reportes, como podemos ver, son exactamente los mismos. No vamos a tener exactamente el mismo tipo de reportes, el mismo tipo de dashboards. Sin embargo, aquí es en donde entra un poquito qué es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de WatchGuard Cloud, ya lo tenemos incluido un día de envío de logs o de almacenamiento de logs en Cloud, cuando nosotros tenemos una licencia con Basic Security Suite. Y 30 días con Total Security Suite. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de Dimension, la capacidad del almacenamiento de logs va a ser de acuerdo a la capacidad del servidor local que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esto? WatchGuard Dimension se va a hostear en un servidor físico o en un servidor virtual, pero lo vamos a poder virtualizar ya sea con VMware o con ¿cómo se llama? Lo vamos a poder virtualizar, por ejemplo, con VMware y vamos a poder almacenar los logs, pero de acuerdo a la capacidad que tenga nuestro servidor o que tenga nuestra máquina virtual alojada. ¿Ok? Ahora,
WatchGuard Cloud nos trae algunas ventajas adicionales, como puede ser Rapid Deploy. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros queremos hacer un deployment de 300 sitios y lo queremos hacer rápido. Si nosotros vamos de uno por uno configurando, un poco como lo que nosotros veíamos en el webinar pasado, ahí nos va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, con Rapid Deploy lo que nosotros podemos hacer es generar un template y que se carguen esos templates, ¿no? Y esto lo hacemos a través de WatchGuard Cloud. Con Dimension es únicamente para reportar. Bueno, para reportar y adicionalmente tenemos Dimension Command. ¿Qué quiere decir esto de Dimension Command? Bueno, nos va a permitir tomar algún tipo de acciones sobre los equipos. No todos como los vimos en el Server Management, pero lo vamos a poder, lo vamos a poder ver de, por ejemplo, vamos a poder hacer algún Hub and Spoke VPN, ¿no? Decir cuál es nuestro servidor principal, cuál es nuestro firewall principal, cuáles son nuestros firewalls de sucursales y, bueno, que todos se conecten a este firewall principal en una VPN, con una VPN. Ahora, como yo les comentaba, el WatchGuard Cloud ya es un servicio que nos da WatchGuard cuando nosotros lo habilitamos y ellos son los que se encargan de tener el tamaño que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, ellos alojan WatchGuard Cloud. WatchGuard Cloud está alojado en Amazon Web Services y entonces va a tener la parte de autoscaling. ¿Qué quiere decir esto? La plataforma de WatchGuard Cloud va a poder ir creciendo dependiendo el uso que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitamos un día 10 servidores, 10 firewalls y al día siguiente tenemos 300, bueno, con un servidor local, un servidor físico, ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese servidor físico ya no va a ser suficiente. Sin embargo, cloud va a crecer dependiendo de lo que nosotros tengamos contratados. Y bueno, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Bueno, alguna otra ventaja es el multi-tenancy. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros lo tenemos en WatchGuard Cloud, nosotros podemos separar los logs completamente de todos los clientes, mientras que en Dimension es un poco más complicado, ¿no? Ahí vamos a tener los logs de todos los firewalls, así sea que, digamos, nosotros tenemos una empresa de bastante tamaño y nosotros queremos a lo mejor y separar como por regiones o como por ciudades, ¿no? Ok, la región de México va a tener logs distintos y va a tener un equipo completamente distinto que a lo mejor la de El Salvador. Bueno, entonces El Salvador tendría que tener su propio tenant, ¿no? Y esto es algo que sí vamos a poder tener con WatchGuard Cloud. Sin embargo, si nosotros necesitamos hacer esa separación en Dimension, lo tendríamos que hacer con servidores separados, ¿no? Entonces eso se vuelve un poquito más costoso. Y por otra ventaja que nosotros tenemos con Dimension es la capacidad de poder crear esto que les comentaba del Hub and Spoke VPN, ¿no? El Hub and Spoke nosotros lo conocemos, es un sitio central al cual se le agregan las sucursales y se conectan a través de VPNs, ¿no? Y bueno, todo esto lo hace de forma automatizada el Dimension Command. Ahora, ya hablando de todo eso, ¿cuándo yo recomendaría utilizar WatchGuard Cloud? Bueno, esto es muy importante. Cuando se tengan múltiples equipos Firefox y que ya estén licenciados en Total Security Suite. ¿Por qué en Total Security Suite? Total Security Suite nos va a dar 30 días de almacenamiento de logs incluidos ya en la licencia. Mientras que Basic Security Suite nos va a dar solamente uno. ¿Se puede comprar un paquete adicional de almacenamiento por mes? Definitivamente. Podríamos nosotros tener un equipo con Basic Security Suite que a lo mejor almacene 3 meses de información en la nube, se puede tener, pero vamos a tener que pagar por cada mes un extra. Mientras que en Total Security Suite ya tenemos al menos un mes, ¿no? Entonces, es por eso que la parte Total Security Suite es importante. Y bueno, pues justo lo que decía, ¿no? Idealmente, cuando el cliente no, bueno, cuando el usuario no requiere más de 30 días de almacenamiento de logs, es bueno poderlo utilizar ya con lo incluido, no tener que utilizar algún servidor particular. Pero para esto,
es importante que el usuario o que la empresa, por políticas, no tenga inconveniente en enviar logs a la nube. Ahora, cabe mencionar que todo lo que nosotros, todo lo que Wildcard tiene alojado en la nube es completamente seguro, ¿no? De eso no nos tendríamos que preocupar, ¿no? Cumple con todos los niveles de certificaciones en seguridad porque va a estar alojando logs de todos los clientes. Esto podría, tiene las certificaciones de seguridad como para que un banco o una institución pública lo pueda tener, pueda enviar estos registros a la nube. Ahora, casos de uso para Dimension. Bueno, muchas veces cuando son las entidades de gobierno o algún tipo de empresa que no tienen permitido por políticas internas el envío de logs o el envío de información a la nube y todo lo tienen que tener on-premise, bueno, ahí es en donde entra Dimension, ¿no? Cuando necesitamos hacer un hub and spoke VPN, bueno, también ahí podemos utilizar la parte de Dimension Command. O, por ejemplo, las empresas que ya quieran tener a lo mejor más de 30 días y que no quieran pagar un extra por cloud, bueno, y tienen algún servidor que se podría utilizar, bueno, ahí sin ningún problema se podría utilizar Dimension. Ahora sí, creo que con esto ya llegamos a la parte de la parte aburrida, ¿no? La parte de la presentación. Ya vamos a entrar a la parte de la demo. Voy a empezar con la primera pregunta de Roberto. Nos pregunta, me imagino que la parte de los logs lo podemos ver a través de WatchGuard System Management o de la nube o desde la web. Bueno, ambos sistemas, tanto WatchGuard Cloud como Dimension, son accesibles a través de una web UI. Todo lo vamos a ver a través de un aplicativo HTTPS. Y bueno, definitivamente es la forma que vamos a hacer. No sé, Roberto, si tenemos algún, Roberto Bonilla, no sé si tenemos alguna otra pregunta o iniciamos con la parte de la demo y si existen más preguntas, regresamos. No, no, continúa, por favor. Vamos, muy bien, gracias. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a cambiar tantito mi pantalla. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte de, ¿cómo se llama? Con la parte divertida. Lo primero que nosotros queremos ver es, Isaac, ¿cómo yo configuro un firewall para que envíe estos logs, ya sea un Dimension, ya sea a WatchGuard Cloud? Bueno, esto es muy fácil, lo podemos hacer ya sea desde la web UI, desde la interfaz web del firewall, o lo podemos hacer desde el WatchGuard System Manager. No tenemos ningún tema y sería algo parecido. En este caso, como lo vimos la vez pasada, cuando vamos a hacer cambios muy sencillos, lo mejor es hacerlo a través desde la web UI, a menos de que tengamos un server management instalado. Ahí todos los cambios, lo mejor es hacerlos directo desde el server management. Ahora, ¿qué es lo primero que yo haría? Bueno, entraría a la parte de sistema y lo primero que voy a hacer es habilitar el envío, generación de registros, sistema, generación de registros. Ahí yo voy a tener la parte de los logs, ¿ok? ¿Qué es lo primero que me van a pedir? Bueno, lo primero que tengo que hacer es deshabilitar el candado, ¿no? Para poder hacer cambios, siempre tengo yo que quitar el candado que está aquí en la parte superior. Y lo siguiente que voy a hacer es dar clic en enviar mensajes de registro al log. Como podemos ver, antes de entrar a eso, les quiero mostrar que ahorita, en este Dimension, lo tengo sin ningún tipo de equipos, ¿no? Está completamente vacío. Ahora, lo siguiente que nosotros haríamos sería entrar a generar el envío de logs hacia un, ¿cómo se llama? Generación de registros, enviar mensajes al log server Dimension o WSM y darle agregar un log server. Nosotros podemos tener dos servers principales, ¿ok? Entonces, esto es importante. Podemos nosotros estar enviando a dos servers distintos. Entonces, ¿qué información vamos a necesitar tener nosotros? Bueno, lo primero que nada es la dirección IP
del servidor, ¿no? Puede ser una dirección IP o puede ser a lo mejor un dominio, ¿no? En este caso tenemos una dirección IP. Ahorita la tenemos como interna, todo esto es en un laboratorio de pruebas. Y nos va a pedir una clave de autenticación. Cuando nosotros estamos realizando la configuración inicial para nuestro Dimension, nos va a pedir que nosotros pongamos un key, una llave, una clave de autenticación. Y esta es la que vamos a poner a nosotros aquí. Nos la va a pedir dos veces. Y le damos a aceptar. Por último, vamos nosotros a guardar. Y como podemos ver, los cambios ya se realizaron. Ahora, cuando nosotros entramos a esto, lo único que tenemos que hacer es actualizar. Y como podemos ver, ya estamos enviando logs a Dimension. ¿Okay? Este es un mapa virtual. Y como podemos ver, ya existe algo de tráfico, aunque sea un poco básico. Pero ya existe tráfico que ya se está generando aquí, ¿no? Entonces nosotros podríamos ver, aquí está el Firewatch del cual nosotros estábamos hablando. Y nos va a permitir, algo que es importante es que nosotros vamos a poder hacer drill down. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder entrar, veo aquí una dirección IP y voy a poder decir ver conexiones. Y voy a poder revisar a dónde está yendo, ¿no? Entonces yo siempre voy a poder realizar esta parte de poder hacer un drill down destino. ¿Cuál es el destino principal? Bueno, a lo mejor aquí lo único que teníamos es que un usuario está haciendo ping hacia el, ¿cómo se llama? Hacia los servidores DNS de Google. ¿Qué política es la que está aplicando? Bueno, aquí es en donde ya empezamos a ver. Bueno, solo ha negado en una ocasión que fue a través de la política interna que ya tiene. Pero el DNS está haciendo búsquedas y la política es el DNS, está yendo desde la interfaz principal, que es la principal, la interfaz de confianza, trusted, va hacia la interfaz externa a través de la política de DNS y se permite. Entonces, aquí nosotros podemos ver qué políticas están entrando a en juego en este caso. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual podamos ver un poquito mayor cantidad de logs registrados. Pero bueno, ya con esto tenemos registrado o ya tenemos configurado el envío de logs hacia Dimension. Ahora, Isaac, yo puedo tener el envío de logs a Dimension y hacia la nube para poder tener redundancia o para poder tener alta disponibilidad en cuanto a mis registros. Definitivamente eso se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, directamente aquí está otra vez, sistema, aquí aparece WatchGuard Cloud, directito. Ahora, para WatchGuard Cloud nosotros vamos a necesitar también una clave, un key de emparejamiento, ¿no? Entonces, yo voy a entrar en este caso a un segundito. Ok. Yo voy a entrar hacia un equipo. Ah, un segundito porque estoy ahorita con otro usuario. Ahorita vamos a acceder a este usuario. Pero para poderlo enviar, obviamente nosotros tenemos que tener ¿cómo se llama? El equipo, el firewall, tiene que estar registrado a nuestra cuenta. ¿Cómo podemos ver que está registrado a nuestra cuenta? Bueno, podemos venir aquí a la parte de inventario. Y en Firebox, asignación, y vemos aquí que este, que es el laboratorio de Shemaria, mi laboratorio, está ya asignado hacia la cuenta de CLA Direct de México. Ok, entonces, ya que lo tenemos asignado, lo siguiente que vamos a necesitar es entrar a configuración, dispositivos. Y aquí ya directamente nos va a decir agregar un dispositivo. ¿Y qué dispositivos nos va a dar la opción de que nosotros podamos agregar? Los que ya tenemos registrados en nuestra cuenta. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería este de acá.
Y bueno, me dice que aquí, que es el que está en el laboratorio y cuál es el número de serie y todo lo que nosotros queremos. Y bueno, yo en este caso lo voy a querer que esté nada más los logs se estén enviando hacia la nube y toda la administración sea local. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo voy a seleccionar que los reportes en la nube con la administración local. Vamos a dar siguiente. Y aquí nos va a decir. Copie su código de verificación. ¿Por qué es importante este código de verificación? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo primero que tenemos que hacer es copiarlo. Una vez que ya lo tenemos copiado, vamos a regresar a nuestro equipo y vamos a habilitar WatchGuard Cloud. Le vamos a dar guardar. Y bueno, en este momento ya lo tenía registrado, pero la clave de seguridad, pero en caso de que no la tuviera, tendría aquí que preguntarme, oye, ¿cuál es la clave, este código de seguridad que nos dio aquí? Este código, nosotros lo tendríamos que pegar en eso y le damos guardar. Una vez que ya tenemos eso, podemos ver que el firewall debería de estar ya dándonos los registros hacia la nube. Okay. En caso de que aquí no nos esté funcionando, lo que podemos hacer es siempre venir hacia la parte de el Policy Manager, que es lo que vamos a hacer justo en este momento. Ok, ya que tenemos el Policy Manager en vista, bueno, lo que vamos a hacer es entrar a Setup y vamos a entrar a WatchGuard Cloud. Vamos a darle a habilitar WatchGuard Cloud y vamos a nosotros cerrar sesión. Un segundito. Tengo que cerrar sesión de la web UI. Y bueno, ya que lo tenemos, como podemos ver en WatchGuard Cloud, lo tenemos como habilitado. Lo siguiente que tenemos que hacer es guardar esta configuración hacia el admin, ¿no? Como con la contraseña de administrador en el firewall. Ahora, cuando nosotros entramos ya a la parte de monitoreo, aquí es en donde ya vamos a ver cómo está funcionando cómo se llama todos los logs. Para verlo un poquito más a fondo, voy a entrar a la otra sesión que teníamos por aquí abierta. Un segundito para compartir mi pantalla. Y bueno, aquí ya es en donde tenemos, por ejemplo, nosotros nuestro panel, ¿cómo se llama? Nuestro panel de control. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos ver estos logs desde WatchGuard Cloud? Vamos a venir a monitoreo, monitorizar dispositivos y vamos, no sé, a seleccionar este M400 que se encuentra en Washington. Y aquí ya es en donde nosotros vamos a poder entrar, por ejemplo, hacia un log manager para poder ver exactamente los logs como si nosotros estuviéramos en la consola. Vamos a poder entrar por ejemplo, a un panel de ejecutivo como los que estábamos viendo antes, cuáles son los principales países, cuáles son nuestros clientes principales, los principales dominios, las principales categorías de URL, los principales destinos.
a lo mejor algunos temas de seguridad, principales países bloqueados, Rusia, China, ok, buenísimo. Mapa de amenazas, ok, bueno, aquí están, ¿no? ¿Desde dónde están llegando la mayor cantidad de amenazas, ¿no? Paquetes negados, bueno, aquí está, sitios botnets. Bueno, en este caso no han caído en algún tipo de ese tipo, ¿no? Application control. Bueno, aquí podemos ver qué tipo de política es la que está generando y desde dónde están generando, ¿no? Application control, todo en verde. Ok, eso es bueno. Pero bueno, los paquetes negados de los principales países. Firewatch. Ahora sí, aquí ya vamos a ver mucho mayor información de la que podíamos ver a lo mejor en el Dimension cuando apenas estaba agregando el... ¿Cómo se llama? El equipo, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cuál es el origen del usuario más activo? Bueno, al parecer es administrador WatchGuard local demo. Ok, ¿hacia dónde nosotros, cómo se llama? Y ahí nosotros podemos utilizar este filtro. Ok, ¿hacia dónde es hacia dónde está yendo más? Bueno, Windows Update. Ah, ok, con razón. Ok, nosotros podemos otra vez aquí bloquear, ¿no? No sé, a lo mejor esta otra dirección IP. ¿Hacia dónde está yendo esta, ¿cómo se llama? IP, ¿no? Bueno, destino. Ah, está yendo a estas otras IPs. Ok, ¿qué aplicativos? No, no está utilizando algún aplicativo en específico, pero sí protocolos, ¿no? HTTP, DNS, login. ¿Esto qué es login? Aquí me dice que a lo mejor se está comunicando a través de, ¿cómo se llama? Para el envío de logs. O para revisar los logs de algún tipo de, ¿cómo se llama? De algún servidor de WatchGuard, ¿no? O de algún firewall de WatchGuard. Policy Map. Es lo que yo les comentaba. Así es como se debería de ver, ¿no? Oye, ¿qué política? Ah, bueno, este es Any from Firefox. Ah, ok. Pues bueno, si es Any por Fire... Bueno, ¿cuándo lo tenemos, no? De Firefox hacia Trusted, pero luego también tenemos de Firefox hasta External, hacia el backup, ¿no? Tenemos también aquí una que es primaria. Entonces, ya aquí nos puede decir un poquito mayor información. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la política? Por ejemplo, aquí, unhandled internal packet, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, que hay alguna política. Bueno, que falta alguna política para algún tipo de tráfico, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ver acá. Y bueno, también tenemos aquí todas las demás políticas. ¿Qué es lo que nos está bloqueando? ¿Por qué? Porque todo lo que viene aquí como deny es algo que ya nos está aplicando algún tipo de política. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos reconocer si las políticas que hemos configurado están trabajando acorde a lo que fueron diseñadas. Ahora, bueno... Ustedes me dirán, oye, esto está muy bien, pero a lo mejor y yo quiero tener no solamente esto en vivo que me va a decir, sí, a lo mejor lo de hoy me va a poder decir a lo mejor también lo del mes pasado y bueno, dependiendo del tiempo que nosotros tengamos contratado, me va a poder decir esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, bueno, en este caso, como es un log, no nos permite, pero nosotros podemos generar reportes. Nosotros podemos generar estos reportes que se envíen de forma automatizada, ¿no? Yo quiero a lo mejor cada semana cuáles son las amenazas que tengo, cuáles son los países que más tengo bloqueados. Bueno, esto lo podemos configurar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto mismo en un Dimension? Bueno, vamos a entrar a este otro equipo. ¿Ok? Vamos a poner la fecha de cuando nosotros queremos el inicio. No sé, lo podemos utilizar desde el 26 y que esté hasta el día de hoy, hasta las 11 de la noche. Obviamente esto es considerando hasta el final del día. ¿Ok? Que todavía no llegamos. Bueno, lo vamos a dar a aplicar y ahora ya tenemos aquí, bueno, se está generando aquí tantito, un segundito, me parece que me quedé sin, perdí la conexión tantito, pero ya se restableció.
Bueno, vamos a esperar un poco acá a que termine de cargar, pero por ejemplo podemos llegar a la parte del, ¿cómo se llama? Del Firewatch, ¿no? Esto que lo hemos estado utilizando. Bueno, funciona exactamente de la misma manera, es el mismo tipo de análisis, ¿no? Un segundito porque no me está cargando la información. Y bueno, aquí tenemos otra vez este mismo tipo de comportamiento, ¿no? Estos son los destinos, hacia dónde es, hacia dónde más estamos yendo nosotros. ¿De dónde viene el, cómo se llama? Las amenazas, ¿no? ¿De qué lugar viene? Región, de las amenazas. Ahora, otra cosa de lo que podemos nosotros estar viendo es las ventajas de funcionar en cloud contra las desventajas de funcionar con un Dimension, con un servidor local. El performance va a estar completamente enlazado a la capacidad del servidor en donde nosotros estamos trabajando, ¿ok? Entonces, en donde nosotros estamos alojando. Si este servidor a lo mejor no es un servidor con la suficiente potencia, pues bueno, vamos a tener ¿cómo se llama? Esa tardanza en tener la información. ¿Nuestra información va a estar segura? Sí, pero a lo mejor no va a ser la misma, ¿cómo se llama? El mismo rendimiento que cuando nosotros vamos a la nube, ¿no? Y bueno, aquí Estados Unidos es el mayor sitio con paquetes negados. Oye, aquí podemos ver tráfico web, ¿hacia dónde es? ¿Hacia dónde más estamos yendo? Bueno, al parecer, a donde más estamos yendo es a Estados Unidos. Perfecto, ok, eso es algo muy normal. Si nosotros aquí estamos viendo hacia Rusia, bueno, quiere decir a lo mejor que ya nos están atacando. Nosotros no deberíamos de ir hacia Rusia. Pero lo que yo quiero hablar es un poquito más el tema de los informes. Para esto quiero yo, ¿cómo se llama? Entrar por acá. No sé, si yo quisiera hacer algún tipo de informe para servicios, sitios web bloqueados. Ok. Aquí ya nos va a permitir a nosotros que se genere un reporte y nosotros poderlo descargar con solo dar clic a este botón. Así de bonito, así de rápido. Ok. Bueno, ¿por qué? ¿Qué son lo que nos está bloqueando? Bueno, categorías de contenido para adultos, ¿no? Ok, perfecto. A lo mejor y nosotros queremos ver este cumplimiento. Oye, tenemos nosotros las políticas para cumplir con el estándar de seguridad PCI. Bueno, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿No? Este tipo de reporte nos va a dar la información que nosotros necesitamos entregar para nosotros saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Ahora, veo por acá que en las preguntas me preguntan, oye, ¿cómo se puede identificar los logs de posibles ataques ransomware? Ahora, cuando nosotros hablamos de ransomware, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el ransomware es un malware que se genera dentro de los dispositivos de usuario final, los endpoints, ¿no? Y esto es importante mencionar porque el endpoint es en donde se van a generar la mayor cantidad de registros. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo pudimos detectar, ya sea con el gateway antivirus, con el APT blocker, ¿cómo se llama? Con el Advanced Malware, bueno, nosotros de esta forma es como lo vamos a poder hacer, ¿no? Buscando los logs específicos de bloqueo hacia estos temas. Ahora, si este ataque pudo pasar de alguna forma la barrera del firewall, de alguna forma puede ser que el usuario salió, bajó por un café y se llevó su computadora para trabajar mientras tenía el café ahí abajo y ahí se infectó. Bueno, no hay mucho que nosotros podamos ver desde el punto de vista del firewall, ya que no pasó a través del firewall, ¿no? Y el ransomware, la encripción,
será en el dispositivo, en el endpoint, ya sean servidores, ya sean en PCs, en computadores, ¿no? Entonces, eso se va a empezar a ver y lo podríamos ver con registros de logs, pero del endpoint, no del firewall como tal. Bueno, otra pregunta que veo por acá es, ¿cuánto es el máximo de días que guarda Dimension? Bueno, existe una forma de poder calcularlo, es dependiendo qué políticas van a estar enviando logs, cuántos usuarios nosotros tenemos, cuántos registros van a estar enviando y bueno, todo va a depender completamente de la capacidad que nosotros tengamos de almacenamiento en nuestro servidor. Obviamente, en algunas ocasiones con, no sé, con 40 gigas de almacenamiento va a ser suficiente. En otras vamos a necesitar a lo mejor algún terabyte o vamos a necesitar muchísimo mayor cantidad. Todo va a depender cantidad de firewalls que nosotros tengamos enviando los registros hacia Dimension y cuánto es cuál es la capacidad de nuestro servidor o la capacidad que nosotros estamos alojando específicamente para el registro de logs. Bueno, principalmente es eso, ¿no? Podemos ver prácticamente la misma información en tanto en Dimension como en Cloud. Sin embargo, cada uno va a tener sus ventajas. Alguna va a ser mejor cuando nosotros necesitamos tener los registros de forma local. Pues bueno, ahí vamos a ir con Dimension. Oye, cuando no tengo problemas y lo puedo enviar a Cloud, bueno, enviamos a Cloud. Oye, yo quiero tener los temas en cloud, pero también me interesa tener un backup de esa información, en mis servidores locales, a lo mejor para poder ver más de 3 meses o lo que sea, o para poder tener redundancia en cuanto a la información. Bueno, ahí podríamos tener tanto Dimension como Cloud. Digamos que una no quita necesariamente a la otra. Y bueno, eso es lo que tenía preparado exactamente para el día de hoy. No sé si existe alguna otra pregunta, Roberto, que tenga alguno de los clientes. También, si alguien tiene más preguntas, nos puede escribir ahorita por el chat. Y bueno, es un placer estar respondiendo de la mejor forma. Gracias, Isaac. Por el momento no tengo mayor consultas, solamente dejarle nada más a ustedes. Pueden comunicarse con nosotros para poderles responder en un momento determinado. Acuérdense que nosotros como IW estamos sumamente interesados en poder contar con sus opiniones, con sus consultas y poderles servir definitivamente. Pues gracias, Isaac, definitivamente muy interesante, de verdad. Espero poder seguirte viendo y poder seguir teniendo otro tipo de charlas. Aquí tenemos algo ahorita de Ricardo Ayala. Cuando utilizo la UI, no nos muestra la información en el front panel. Pregunta. La información del front panel en el panel de control ejecutivo, normalmente no nos marca nada cuando lo tenemos nosotros de esta forma, porque nosotros no tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización. Esto es lo primero que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Poner la fecha de inicio, la fecha de finalización de cuando nosotros queremos tener esta información. Vamos a ponerlo hasta el final del día de hoy. Y entonces, cuando nosotros aplicamos, ya ahí es en donde nos va a poder a nosotros dar ¿cómo se llama? La información que nosotros estamos buscando. No sé si con eso te funcione, Ricardo. Perfecto, magnífico. Sé que va a probar. Okay. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, estimados, de verdad nuevamente agradecerles por su tiempo, por su espacio. Estamos a sus órdenes como IW. De igual forma, Isaac, nuevamente gracias por tu apoyo, tu ayuda y pues un gusto y esperamos verles en el próximo webinar y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gusto.